Hola amigo, hoy vamos a hablar sobre esta maravillosa especie, Puntleya fasciata. Esta especie es originaria de Honduras, Panamá, Ecuador y Colombia. Es una planta que nos floreció muy bien, es una planta que la tengo en el invernadero de clima medio, con un medio de siembra mediano, 50% de piedra, 50% de pino pátula. Esta especie la tengo a mucha sombra. Todo el complejo condrorrincha, que este es uno, esta es parte de ese complejo, son plantas que nacen, son epífitas y un poquito hay veces que se encuentran muy cerca del suelo o en el suelo. Son plantas de mucha sombra. Por eso es muy conveniente de que cuando sembremos este complejo esté con una sombra con zaranes del 60% y un zarán adicional del 30-33% para que tengamos estas bellas floraciones. Es una planta con raíces gruesas, la cual le sirve y le gusta que le apliquemos osmocote para que su fertilización sea óptima e ideal. Es una planta la cual es fácil verla florecer, florece una vez al año, nos va muy bien con sus floraciones como lo está demostrando acá. Son flores que pueden medir entre 7, de 5 a 7 centímetros. Es una planta que su floración puede durar hasta un mes sin ningún problema. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezcan y se desarrollen de la mejor manera.